Ajá, sí. Ajá. Señoras y señores, ya estamos listos y preparados para presentarles otro programa más en el canal 21. Atención, porque arranca con todos ustedes. Mucha noche con la presentadora de la costa atlántica, el orgullo de Colón. Buenas noches, Panamá. Iniciamos el programa más en Mucha Noche. Estamos a miércoles 19 de diciembre, prácticamente finalizando este mes, porque siento que ya de verdad que se está acabando y se nos fue rapidito el año. Pero lo que no se le escapa a Mucha Noche es información, así que usted quédese pendiente del día de hoy para todo lo que vamos a compartir con ustedes. Tendremos más adelante las comunitarias de Nilka y, por supuesto, el señor Marquito con un bochinchero que viene. Pero unos que ya están preparados, como siempre, es mi gente querida de Privanco, Cachi Paparazzi. Buenas noches, señores. Les tenemos, como siempre, buenas, pero buenas noticias en este Privanco, que es un banco exclusivo, es un banco para gente que no tiene acceso a la computadora, y entonces no le pedimos que saque copia de nada y que venga sin papeles. Que se olvide esa carga de papeles, que lo que hacen es atrasar los préstamos y el proceso. Y que no ayuda al medio ambiente. Exactamente. Para apoyarlo a ustedes que tienen tanta necesidad. Así que atención al transporte en provincias centrales, porque vamos a entregar buses. ¿Qué pasó? ¿Qué estilo? Buses. Paparazzi se acaba de enterar, dice. Él es el encargado de ese departamento. Okay. Yo estoy acá en... Vamos a entregar buses para la provincia de Coclé. Atención, Coclé, y porque... buenos buses, no esos buses cuadraditos y chivitas, no, vamos a entregar buses. Así que si usted es propietario de alguna ruta en Coclé, llámenos al 600-42-36. 36, correcto. 600-42-36, diga, mi bus ya no da más y nosotros le damos un bus. Y son buses especiales a prueba de carretera dañada, porque con este gobierno, hermano... Yo no sé si es prueba dañada o prueba lo que sea, pero es un bus que le va a durar aproximadamente... de 7 a 8 años. El aire acondicionado. Bien, cuidado. No se daña. Sí, señor. El aire acondicionado no se. Es el único bus que el aire acondicionado no se daña. Aunque usted lo trate de dañar, él no se daña. Aunque lo trate de dañar. Él no se daña. Tiene un mecanismo de defensa. Señor, usted tiene un bus que ya no da más en Coclé. Ajá. 600-42-36. Marque rápido su oportunidad. Exacto. Llegó en Privanco. Exacto. Porque recuerda que la junta directiva de Privanco pertenece al Club Unión, pero de la chorrera. Vaya, con el duño y los consentidos. Oye, qué bueno. Oye, buena. Seguimos esperando el baile, se va a acabar el año y el baile no llega. No sé ni quién patrocina ni dónde. Nadie tiene conocimiento. Nada más. Exacto. Vamos a darle un lugar, fecha, gracias. Vamos a esperar que nos den la fecha. Lo que no puede esperar más es el enlace con la madre. Vamos a ver qué trae el día de hoy. Mucha noche, melocotones. Hoy les traigo entrevista con Freddy Pitti, hablando sobre los precandidatos independientes, los Walking Dead y la nueva planilla 002 de los diputados. Además, tengo entrevista con Santos Cano y Diego Castillo acerca de la reelección del señor Vinicio Robinson en la FEDEVEIS. Me pueden seguir en @lamae12. Me despido y regreso a los estudios. Esto lo vamos a comentar más adelante, lo del señor Benicio Robinson, se reelige, y tenemos algunos detalles al respecto y también opiniones. Vamos a iniciar entonces con la noticia del día. Adelante. Noticia del día. La ex ministra de Educación, Lucy Molinar, pide al Colegio Nacional de Abogados su opinión sobre ese nuevo fallo de la Corte sobre su caso. Vamos a ver. Tremendo suya, La ex titular de Educación, Lucy Molinar, entregó a miembros del Colegio Nacional de Abogados copia del fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde se abrió causa criminal en su contra por supuestos sobrecostos en la compra de comida deshidratada a través del extinto programa de ayuda nacional PAN. Entonces ya me lo complicaron ese chequicidio. Molinar solicitó al gremio que pondere lo que a su juicio es un precedente nefasto para el país. Que hay puntos que a mí me preocupan como panameña. Ya no... como Lucy Molinar, la lucha que hay entre los de antes y los de ahora. No, hombre, es una historia de tres. Es que sentamos precedentes que pueden después afectar el ordenamiento normal de la sociedad, de una sociedad civilizada. Porque las cosas que valen no valen para los de antes y no para los de ahora, o para los de ahora y no para los de antes. Cuando un juez determina
que en una audiencia preliminar el fiscal no está bajo la gravedad de juramento, es una licencia para que digan lo que sea. Póngase 10 pesos de multa por hacer chistecito a costillas del señor juez. Pregunto yo. También aparece que los votos de la junta directiva no tiene, parece que no tuvieran el mismo valor. ¿Qué? Porque unos votos sí son perseguibles y los otros no. Entonces, mira, yo voy a resolver mi problema. O sea, yo de esto salgo y salgo bien porque no me robó un dólar. A mí me preocupa el precedente que se sienta en el país hacia el futuro. Shameful. Molinar alega que se trata de un fallo injusto que sale 3 años después de un primer fallo que dejó claro la responsabilidad de cada exfuncionario. En este momento sale un fallo diciendo no. No todos los miembros de la Junta Directiva tenían la misma responsabilidad. Unos sí, otros no. Y después, que la fiscal no está obligada a decir la verdad. ¿Qué estamos haciendo? Yo entiendo que aquí hay una guerra entre los de antes y los de ahora y los de ahora y los de antes. Lo entiendo. Pero poner en peligro la seguridad jurídica del país para hacer daño. El documento lo recibió el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, quien aseguró que se reunirá con los demás miembros de la Junta Directiva del Gremio Abogadil para dar a conocer un pronunciamiento sobre el fallo emitido. Agradezco que se tome al Colegio Nacional de Abogados en estos momentos tan importantes, donde precisamente la Administración de Justicia se encuentra inmersa en un cuestionamiento permanente. Yo creo que es importante destacar que lo que se debe buscar es la Administración de Justicia consona, no avivar el odio, no avivar las diferencias. Es importante también respetar los principios constitucionales, el debido proceso, la presunción de inocencia, eso no es negociable. En el 2015 se dictó un sobreseimiento definitivo por este caso a favor de los exministros Molinar y Federico Suárez, pero también a las exviceministras María Fábrega y Marta Susana de Varela, todos exmiembros de la Junta Directiva del PAN. Sin embargo, el reciente fallo solo abre causa criminal contra Suárez y Molinar. Bueno, de lo que nos acabamos de enterar, muchachos. Sí, señores, a esperar qué entonces barbaridad. Cuando el Colegio Nacional de Abogados se pronuncie al respecto, pues hagan su análisis y se sepa alguna opinión por su parte. Es que lo difícil es que en estos momentos hay tanta desconfianza. Cuando ya tú ves al Colegio Nacional de Abogados refiriéndose a estos temas donde se habla y las declaraciones de la ministra, la exministra Lucy, es que es un claro caso de venganza. No, y que quizás no es precisamente el colegio que dice me voy a pronunciar. La misma exministra pide sí, que el Colegio Nacional de Abogados porque se pronuncie. En el caso de la ministra, yo le he visto la declaración y dice, hey, como ministra de Educación no pudieron encontrarme nada. O sea, hicieron buscar, ahora la busca como parte de la directiva del PAN. Pero resulta ser que de los 4 miembros de la directiva, solamente hay 2 que sí y estos no. Pero siendo como ministra, hace observaciones acaso, pero es parte solamente de una directiva, las decisiones las tomaban otros. Entonces, es lo que nosotros estamos señalando durante estos 4 años, la justicia selectiva, se me olvida la lengua. Sí, esa también. Para uno, exacto, que tiene que ver. Pero esto es algo triste lo que vivimos en este país hoy. Bueno, justicia selectiva. Sí. Vamos ahora a pasar con Made. Nos trae algunas reacciones porque el día de hoy el señor Benicio Robinson se reelige como presidente de la FEDEBASE hasta el próximo 2022. Vamos a ver con quién conversó. ¡Este pueblo va a caer! Gente de Mucha Noche, hay noticias en el deporte panameño y es que el señor diputado Benicio Robinson se reelige como presidente de la FEDEBASE. ¿Qué? ¿Cómo? Y obviamente yo tenía que buscar reacciones. Por eso fui a hablar con Diego Castillo por parte de los atletas y con Santos Cano por parte de los periodistas deportivos. ¿Cómo está, señor Diego Castillo? ¿Cómo le va? Bien, bien. Viendo lo que pasa en el deporte nacional. Yo quiero primero preguntarte, porque yo tengo mis dudas, ¿no? ¿Cómo es el proceso para escoger a los presidentes de las federaciones? Para escoger a los presidentes de federación es un proceso que demora más o menos como de 4 o 5 meses. Donde se escogen, los clubes escogen a los presidentes de ligas de distrito, las distritoriales. Los presidentes de las ligas distritoriales escogen a las provinciales. Y los presidentes de las provinciales escogen a los presidentes de federación. Ojo. El esquema puede variar dependiendo de la federación, de qué tan grande sea el deporte o qué tan no, pero eso es como el esqueleto principal o el que se usa generalmente. Ok. Don Vinicio, ¿había alguna nómina que fuera en contra de él? No, no había ninguna nómina en contra de Vinicio Robinson. ¿Qué se me han ganado? Porque ganaba
acaba, pues. Sí, o sea, cuando es una nómina sola, bueno, solamente queda ver quién vota en contra y quién vota a favor. Ah. Después de todos estos escándalos que hubo, ustedes hicieron una protesta y todo, nos roban el podio, ¿qué opinas de esta reelección? La verdad es que mi nivel de indignación es altísimo. No entiendo cómo se pueden llevar a cabo unas elecciones en una federación que está en el ojo de la tormenta, inmersa en un caso de corrupción de más de 8 millones de dólares. Ay, no, ¿qué va con mi Panamá, Dios mío? Cientos de cheques que no están sustentados en PANDEPORTES ni en Contraloría. Cientos de informes post y pre-competición que no se presentaron en PANDEPORTES. Bates, manillas, bolas, cajones de bateo que no existen, que nadie sabe en dónde están. Lo que ocurrió hoy en la Federación de Béisbol fue un circo. Es la única manera que tengo para describirlo. Yo creo que eso ya queda en la conciencia de cada presidente de Liga Provincial, ¿sabes? Porque ellos son los que le dan el voto. Y si tú escoges a alguien que está siendo parte de un problema bastante importante en PANDEPORTES, yo creo que ya eso queda en ti, ¿no? Esto huele bien raro, güey. O sea, los atletas creo que cumplimos nuestra labor de manifestarnos, cumplimos la labor de decirle al país lo que está bien y lo que está mal. Ojo, no somos los únicos dueños de la verdad, pero yo creo que eso queda en los presidentes de las ligas provinciales. Y si, bueno, si el deporte, no sé, no importa sea béisbol u otro, si el deporte no crece, ya sabemos las razones del porqué. Que aquí el perjudicado va a ser el atleta, o sea, sin importar el nombre de quién está delante de la Federación de Natación, yo creo que no se le ve futuro al deporte. Ay, no, ¿qué va con mi Panamá, Dios mío? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay otra gente que se vincule con las presidencias de las federaciones? Yo entendía que había un señor, el señor Leo Alvarado, que se iba a presentar como a darle contra al señor Vinicio Robinson. Cuando vio el sistema, cuando vio cómo se estaban dando las cosas, decidió retirar. Cuando entregaron el maletín. Es verdad. El sistema está diseñado para que los actuales dirigentes se reelijan. El sistema está diseñado para que los presidentes de ligas provinciales sean comprados. ¡Qué barbaridad, ¿no? Con viajes, con puestos. Hay presidentes de ligas pidiendo jamón y pavo. ¡De la coima! ¿A cuándo, brother? Yo creo que el único que podría no reelegirse y es Patacón en voleibol, porque creo que él mismo ha dicho que no va a correr. Pero es porque no va a correr, ni siquiera porque lo vayan a sacar. Es correcto, entonces yo creo que los demás se van a reelegir sin problema alguno y bueno, lastimosamente. Con 8 votos a favor y entonces 0 en contra, se reelige el señor Benicio Robinson alrededor de quizás toda la polémica que se ha creado. Pero yo les digo algo, o sea, no caigamos tampoco, yo en lo personal, como presidente de la Federación de Béisbol, tú tienes que ver los logros. O sea, tú tienes que ver los logros que ha hecho él. Aquí se trajo Panamá clasificado a 2 mundiales. Sí, pero espera. Espérate. Para, que termine la idea para comprender bien. A ver, productor, señor productor, igual el tiempo que él lo va a utilizar, ¿me lo permite a mí? Dale, rapidito, vamos pues, paparazzi. O sea, los logros tanto de Panamá en el béisbol, de venir a clasificar en 2 mundiales, que se hiciera un premundial acá en Panamá. Uh-huh. O sea, yo como gente de la federación, yo puedo decir, bajo la administración de Benicio Robinson, se ha logrado hacer estas cosas. Ok, o sea, el señalamiento así que no, porque ha sido esto, pero que es los logros del señor. Bien, Cash. Aquí eso no le da derecho al señor Benicio Robinson, en de que él va a reelegirse, pero hay algo que él tiene que presentar. Gracias. ¿Me entiende? Hay algo que él tiene que presentarle al país. ¿Dónde se invirtió esa plata? ¿Dónde están las manillas? ¿Dónde están los bates? Y eso no ¿Y le dónde da derecho. Dice que tiene que presentarlo al país? ¿Y por qué no se le va a presentar? Pero porque ¿dónde dice? ¿Cómo que dónde dice? ¿Dónde Papara, dice? Señor, eso si es te que... Si te están eso... demandando una investigación, sí, porque no... tú compraste un teléfono sí, y tú sí. No puedes sustentar exacto. Que te costó $1,000. O sea, dólares. Que eso espérate. Es una piñata no, ahí. No, no, señor. La ley me pisa a mí. Ah. Que si yo tengo como presidente, yo le entrego mi informe a los directivos de la federación. Ajá. Yo no puedo llegarme a donde Marquito, estoy aquí, soy el presidente de la federación y voy a entregar. Eso no está okay, obligado. Ahora te hago una pregunta. Ajá, ahora que te hago la pregunta, los estadios ajá. De béisbol, ¿a quién pertenecen? Con el gobierno igual. Eso es de PANDEPORTES, ajá, papá. Entonces, ¿dónde se juega? En los estadios. En los estadios. Porque somos no es un béisbol profesional, es un béisbol entonces, aficionado. Entonces, PANDEPORTES tiene que presionar, es decir, tú no vas a presentar tu informe, tú no me usas los estadios. ¿Pero qué te garantiza que no presentó el informe? Yo no lo he presentado. ¿Ya tú? Eso lo están diciendo. Se estuviese dicho en los medios sí, de comunicación. Eso lo están diciendo los atletas, los que entrevistaste. Eso lo dijo Santos Cano, donde él acusó de que se estaban coimeando y él tiene que presentar la prueba de que están coimeando en la votación. O sea, eso es lo que yo quiero llegar. O sea, no podemos agarrar y vamos a destruir a todo el mundo. Si el señor presentó a su federación ajá. Esto, los gastos ¿te consta que lo hizo?
Es que eso es el problema, yo lo estoy diciendo. Te hice la pregunta, ¿te consta que lo hizo yo sí o no? Yo vuelvo y te repito, no, a mí no, no me consta, pero okay. Sí, al presente. Lo importante aquí es que se haga la investigación al respecto. Pero papá, ¿por qué tú eres el director de una federación que es tan importante en Panamá? Es más, la Federación de Béisbol y el béisbol le ha dado más gloria en todos los deportes que otros. Y eso no significa, entonces yo no voy a presentar esto. Eso no significa eso, señor. Vamos a cerrar el tema porque esto levanta pasiones, señores. En otro momento lo seguimos conversando. Un poco de misericordia hace el mundo menos frío y más justo. Papa Francisco busca mañana en crítica el sexto fascículo de El Papa. Son 12 fascículos coleccionables totalmente gratis los martes y los jueves en tu crítica. Así que ya saben, a buscarlo y a coleccionarlo que aún están a tiempo. Uno que viene con un bochinchero, viene preparado, cargado. Con ritmo, viene con ritmo. ¡Ritmo! ¡El señor Arquito! El ritmo. Usted tan fuerte hoy. El ritmo. ¿Qué coge? Hola, casita. Está bueno el tema, paparrurro hoy. Esto está bien. El bomba. Oiga, señoras y señores, muy buenas noches a todos. Los que se encuentran en casa y todo lo demás. Privanco. Gente contenta, gente que siempre Privanco presenta todos los gastos a tiempo. Por eso estamos en el área bancaria, me sacando a tiempo. Me cuentan que desde enero vienen los préstamos para hacer estadios de béisbol. Sí, pero en Boca del Toro no. Empieza por Colón, por favor. Pero bueno, este muchacho está bien. Oye, buen debate ahí, los muchachos. Está bien, está bien. Hay una queja ahí de... En el fútbol, para que sepas. ¿Ah, sí? Sobre el partido de la final de la femenino. Sí. Que iba a ser en el Maracaná y lo sacaron de ahí porque iban a usar el estadio. Pero bueno, ustedes saben cómo es. Usted, señora, en casa arregló su arbolito. Ya miren, un arbolito tremendo. Oye, mira. Original. Oye, qué chévere. Oye, está chévere. Arbolito bien creativo. Del banano o del plátano. Sí. Oye, ¿cómo me he enterado que esos arbolitos de Estados Unidos están a 10 plátanos por un dólar? 10 plátanos por un dólar. Para que sepa, en Estados Unidos, aquí en Panamá son 3 por un dólar. Bueno, vamos una vez a lo que viene más adelante, paparrurro. Sí, definitivamente. Oíste que está aquí, Marquito está en el área, cállese la boca. Bueno, hablando de eso, de cállese la boca, hey, hay unos que se tiraron ahí, se dijeron cínico, sinvergüenza. Eso viene bajando. Para que sepa. Ay, pobrecita Santa Anita está pidiendo auxilio. Ay, a la vida. Cómo le llueve por todos lados, Santa Anita, pobrecita. Oye, Marco, mejor vamos a dejarlo hasta ahí. Y después de la pausa comercial le vamos a mandar un bochinchero que está Martito, está en el área, papá. Eso, señores. Vamos a la pausa comercial. Vamos al cambio, señores, y al regresar ya se prepara el bochinchero. Ya regresamos. Ella no jugó, pero tú sí. Ella quiere salir con sus panas, llegar borracha en la mañana. Muchachón, ahí está, sonrisitas en el área también, hombre. Y salió entregando el cheque de la Teletón, una buena risa. Ajá. ¿Y levantaron el cheque? Levantaron el cheque y estaba así, él estaba atrás y que riendo. Y de repente levantaron el chequito. Oye, pero prepárate bien. No quiero que nos salió sonrisina. Felipín, ¿qué pasó, Felipín? Tú no sabes. Felipín con cara. Felipín está haciendo una cara de como... ¡Oh, Felipao! Dos pachas se lleva. Bueno, paparrurro, para que sepan, y les digo una cosa acá. El colmo, mire, escuchen bien. El colmo del cinismo de Santa Anita. Dicen a lo gritado casi, no digan a lo bajito. No. A lo gritado. Oye, que la apoyen. Apoyen. ¿Sí? Porque dice que Amelio la va a sobrepasar y les exige a sus activistas que tiene que seguir y seguir. ¿Ah? Y al parecer
Más de dos se están quejando que por andar buscando firmas no ha podido poner ni foquitos en la casa. Ya la vi. Ajo. Ni las bolitas del arbolito. Aquí le podemos regalar. Acá decimos. Mira ese arbolito para que no se desbarate nunca. Los bombones. Los famosos bombones del interior. Aquí tenemos ahí para pa arreglar el arbolito. Acá se llaman bolitas. Oye, qué barbaridad. Yeah. Bueno, aunque miren, de independientes, ay Dios mío, cuídanos señor, paparrurro, porque la nota de Italo Antinori, llamando sinvergüenza y cínico a Paco Carreira, eso también a mí no me toca, hermanito. Ya la digo. Oh. No lo toques que se desbarata. No toque. Oye, dicen que le tienen prohibido ir al Jardín de Paz para los actos del 20 de diciembre. No puede ser. No vaya a sacar más firmas para sus libros. Paparrurro. Oye, viniste. Seguimos acá. En familia, oye. Bueno, para que sepáis, dicen allá en el familia, interior. Bro, Ey, como había dicho la Gaceta Oficial de la 12 de octubre. Ajá. Ahora la gente allá sigue contra los magistrados y contra Ayú. Para que sepa. Yeah. Y dicen que vienen como toro a mantarroja. Eso mismo. Contra el PRD con lo de Odebrecht. Ay, ay, ay. Para que sepa. Ya, 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 ya. Ay, 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 papá. Ah, como corre la plata en la 12 de octubre, brother. Bueno, sí. Voy para encima. Increíble. Voy para encima, Cash. Preparados todos. Voy para encima. Atención, ¿qué pasó con la cuenta de Fedebase que bloquearon los comentarios de la gente? Tú sabes que tú pones, haces un post y debajo donde escribes, exacto, tú puedes bloquear eso para que no te escriban nada, o sea, no comenten nada. Menta, nada de eso. Nada. Los manes bloquearon debajo de la foto del gato, ¿no? Exacto. Inicio. Que sonreía. De oreja a oreja. De las últimas cuatro fotos. Exactamente. Porque eran varias. Porque por otros 4 años más estará disfrutando de las mieles del béisbol nacional. Oye, y el chino va en esa vuelta. Oye, está esto. Chino está ahí. El chino va en esa. El chino Zucari. El chino, ¿tú estás? Es la voz del Roscarú. La voz del Roscarú. Oficial 4 años más, chino. Está hecho. Así que si no gana Nito, está ahí. Todas las fiestas, el chino Zucari. Si no gana Nito, está ahí todavía. Sí, porque él se ve ya. Y donde me ve, DJ Cash. Saludo, DJ Cash. Yo lo ignoro. No, va a facturar la GoPro. Está riendo otra vez. Quiero mandarle un abrazo a mi hermana Anilka, que está en el área. Viene ahora Maliet. Eso. Vamos, otro. Bien. Vámonos entonces, señor Charlie. Quemadamente, vámonos de acá. Quemadito. Totalmente. Bodyguards del terror. Auxilio. Ajá. Me desmayo. Oh, yeah. Ya me tienes bien bloqueado. Auxilio. Me desmayo. Ya me tienes bien bloqueado. Coge tu bloqueado los comentarios para curarse en salud. Si porque la gente anda molesta. Yo les tengo algo muy importante para compartirles a ustedes. Malta and Beat está ubicado en la antigua peatonal de San Francisco. Cuenta con un salón de eventos para tus fiestas navideñas y de fin de año. Con la mención de un platillo de Malta and Beat, recibirás un descuento al hacer tu presupuesto. Haz tu reserva llamando al 385-7417 o al 6566-6103. Si quieres, síguelos en redes sociales para mayor información, @maltaybeat. Vamos entonces a continuar con la MADE. Conversó con Freddy Pitti acerca de la planilla 002. Vamos a ver. Pueblo, gente, mucha gente me encuentro con Don Freddy Pitti. ¿Cómo le va? Don. Muy como, bien. Es como para que te sientas más grande. Pero no es más alto, es más grande. Yo entiendo. ¿Cómo estás? Más viejo. Bien, bastante bien. Avanzando con el proceso electoral. Dime algo, ¿tú eres de esos manes que están reviviendo muertos o no? No, mira. Ni poniendo peladitos a firmar de mayor de edad, no. Las firmas, todas las que tengo han sido firmas recolectadas a pulmón, sin plata y caminando como debe ser. Lamentablemente, muchos de los candidatos que quieren llegar a un puesto público lo quieren hacer a como de costa, a toda costa.
y eso está mal. Entonces, parece que hay indicio de que hay muchas trampas que se están dando. Ojalá que el tribunal haga algo. Es una pérdida de tiempo. Inclusive leí que aparecieron firmas de funcionarios del Tribunal Electoral. Así que se prendieron las alarmas desde el Tribunal Electoral. Ay, no, ¿qué va con mi Panamá, Dios mío? Y la verdad es que tienen que hacer algo, porque es injustificable que hay precandidatos que tienen casi 1000 fallecidos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y qué esperanza tiene el pueblo panameño si se supone que los independientes o los de libre postulación son los que quieren venir a hacer el cambio? Y ya empezamos así, que reviviendo muertos. Bueno, pero es que también hay que entender que hay tipos independientes, ¿no? Ajá. Hay independientes que están camuflajeados. No quiero dar nombres. Ajá. De personas que acaban de salir de un partido político hace unos meses o que impulsaron 200.000 firmas en 2 meses, o que empezaron su candidatura citando un partido y luego renunciaron como para que calmar las aguas. Qué barbaridad, ¿no? Entonces hay que entender quiénes son esas personas, ¿no? Por otro lado, hay muchos independientes que sí estamos tratando de hacer las cosas bien, que tal vez no tenemos un cerro de firmas, pero las que tenemos las hemos sacado a pulmón. Por otra parte, quería hablar contigo sobre qué hacemos con las planillas de los diputados, Fren. Explícame. Aquí lo único que le puede poner cascabel al gato somos nosotros los ciudadanos. Es verdad. Yo he denunciado a diputados y la verdad es que nada. No pasa nada, porque de una vez los magistrados, como está diseñado el sistema político, archivan cualquier tipo de denuncia en contra de ellos y viceversa lo que ocurra contra los magistrados. Ay, no, ¿qué va con mi Panamá, Dios mío? Entonces, hasta que no cambiemos nuestro sistema político, esto va a seguir ocurriendo, y hasta que nosotros como ciudadanos no actuemos y le digamos hasta aquí llegó este relajo con la plata de todos nosotros, ellos van a seguir haciendo lo que mejor les parece. Ya estamos cansados y esto hasta aquí llegó. El primer paso que debemos tener todos claros en el país es que la mayoría de los diputados que están actualmente no lleguen a la Asamblea. Es verdad. Okay. Y que los que lleguen estén claros que lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema desde la Asamblea. Si llegamos a ajustarnos al sistema actual, vamos a quedar igual o peor que ellos. Mira, te tengo grabado. Si tú llegas a la Asamblea y me haces lo mismo que ellos, mira, te voy a recalcar esto, ¿oíste? Por supuesto que sí. Bueno, listo, pues muchas gracias. Ahí está. Ahí quedó grabadito. Pero les tengo una información antes de pasar con Nilka, y es que Luces y Efectos Universales tienen los mejores fuegos artificiales a menor precio y calidad. Venta al por menor y al por mayor. Síguelos en redes sociales, @LucesyEfectosUniversales, para que tengas los mejores efectos de pirotecnia en esta fiesta de fin de año. Y la bota en tu casa, ¿no? Que sí. Cuando vas a tirar los fuegos artificiales, allá va. Va con estilo, elegancia y seguridad. También. Con mucha seguridad que tiene ellos. Bueno, y seguridad también tiene la que viene a continuación. ¿Ah, sí? Lo más bello que tiene Mucha Noche, señores. Nilka, Jenny, bienvenida. ¿Oye la musiquita? Hago algo, Nilka, no te quejes. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida. Bien y adolorida. Ah, ¿qué te caíste? Dolorida, mi Nilka, ¿qué pasó? Caí, mucha bombita. Ta. Tuve que parármele bonito. ¿Qué fue lo que te pasó? No, pero no me caí por la bombita. Ajá. La bombita me despertaban asustada. Ay, Dios mío. Y cuando hice así, no eran los niños de ayer, sino eran hombres más grandes. ¿Tirando bombita? ¿A qué hora era eso? Eran como a las 3, 4 de la tarde, hermano, loco. Estaba cogiendo tus 5. Mi televisión, no, yo estaba viendo la televisión, pero me estoy durmiendo ahí mismo sentado. Me están arreglando el chanting, tú sabes, ¿no? Y era pra, 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 pra. Yo, ey. Entonces, ¿cómo hacía la bombita? Pra, 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 pra. Como que la prendían toda junta, loco. Los manes son malos porque Nilka estaba así. Sí, exactamente, así mismito. Tuve que pararme, le dije, sácate tu Nilka. ¿Qué pasa con ustedes? Lo que todos están es bien viejo. Yo sé que me deben de estar viendo. Dígale no a la bombita cuando Nilka está descansando. En otro momento. Ellos tienen que ser. Yo los chiquillitos también, pero es un poco de hombrón. Pero tú tienes que decir, ellos tienen que tocarte. Calzapatía, una consulta. Nosotros vamos a tirar un par de bombitas, pero no vamos a demorar mucho. Fuéramos, ¿qué? ¿Tú qué le contentes entonces? Vayan para allá afuera a tirar su bombita. Si vivieran ahí está bien, pero no viven ahí. Pidan permiso antes de salir. Ah, es que no son del área. Vamos a recordar entonces la línea telefónica. No son de ahí, que si estuvieran de ahí no me interesa. Sí. La línea telefónica, por favor, recuérdela usted. Como no hay instrumental, vamos a ver si le ponemos algo de instrumental navideño. Vamos a agarrar algo así como que... como carnaval. Ha llegado Navidad, la familia de Greta. Acompáñame, que tú eres cantante. No, no, no. Dice, sí.
a marcar, vamos a marcar. El teléfono que vamos a dar para la solucionar. 3-6-6-0-8-19. Y también el 09. Un ritmo navideño para recordarles el teléfono para que ustedes puedan marcar en este momento y nos compartan sus denuncias, ¿sí?, con la posibilidad de que Nilka pueda darle cobertura. Así que si tenemos una primera llamada, vamos entonces a compartirla. Ajo, mira. A ver. Buenas noches. ¿De dónde nos habla y su denuncia? Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Nilka, aunque un poco tarde, pero te saludo en el Día de la Madre. Nilka, yo no estoy llamando para ponerte querella. Yo estoy llamando porque yo necesito mi premio de la Navidad. Porque desde el día uno yo lo estoy escuchando a ustedes y nunca puedo ganarme nada. Llaman a los que en el momento tienen la promoción y que no lo escuchan a ustedes, ni se enteran lo que está pasando en el país. Bueno, ustedes tienen que estar pendientes a nuestras redes sociales. Mira, paparazzi o DJ Cash, estoy esperando. ¿Qué se quiere ganar? A ver, ¿qué se quiere ganar? ¿Qué me quiero ganar? Ajá. Que me des un bono de $50. Pero eso ya esto acá. Señora, disculpe, pero ya eso es con nosotros, eso es con Privanco. Ese es 60004236, es otra cosa aparte. Eso no es directo con... Esto no tiene que ver nada con el canal, nada con el programa, es Privanco. Okay. ¿Le parece? Llamar al 60004236. ¿Anotó? ¿Qué vas a solucionar si hago el esfuerzo de llamarte? A ver, primero dime. Bueno, eso depende de la necesidad. Bueno, esperamos que Privanco le pueda dar respuesta para el bono que va a estar marcando. Y bueno, señores, Laurita, que mi amor. Le hago una aclaración. Claro. Sí, que no confundan el programa con Privanco. El canal con Privanco. Exacto, Privanco es otra cosa. Esa es otra cosa. Ajá. Privanco, esto es como un espacio que le han dado a Privanco. Exacto. Cuando nosotros anunciamos lo de Privanco, es una cosa de Privanco. Exacto. Por eso que nosotros somos, le damos un billete al canal para poder pautarnos acá. Eso es aparte. Ajá. Eso es Privanco. Exacto. ¿Ya? Ok, y bueno, buena. El programa es una cosa, el canal es otra cosa y Privanco es otra. Que pertenece al Club Unión, pero de la chorrea. Es otra cosa. Exacto. Más respiño. Gracias, señor Cash. Buena la aclaración, pero tenemos una siguiente llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos habla su denuncia? Dios me la bendiga. Ajo. Buenas noches. ¿Para Privanco o para el programa? Dios me lo bendiga a todos. Saludos. Oiga. Adelante. Mi opinión es que hay mucha corrupción en Panamá. Ajá. Aquí, sinceramente, debe estar el militarismo. Así es. Está con el nieto allá en el fondo, ¿no? El nieto allá. Saludos, padre. Bueno, de verdad que los invitamos a que en este espacio con Nilka usted tenga la oportunidad de compartirnos sus denuncias. Oye, ¿qué puede decir denuncia? Sí, si ha tenido sus denuncias, alguna incomodidad, si Nilka puede darle cobertura, sería excelente. Se hay muy pocos programas en Panamá que son en vivo, que no dan esta oportunidad. Así es. Ya un invitado, el invitado opina lo que le da la gana, si está de acuerdo o no está de acuerdo, y se va. Bien. Aquí le damos oportunidad a los televidentes para que llamen. Yo tengo una denuncia para el inoperante del MOP allá en Arraiján. Tienes el camino a la entrada de Vista Alegre, que esta de Vista Alegre para Bacamonte, eso es un desastre, brother. ¿Hasta cuándo? Ya te quedan 6 meses de trabajo. No ganó tu jefe de diputado, pero arregla la carretera, hermano. Cuando tú entras ahí del camino de Vista Alegre, que esa es una de las pocas salidas que tiene de Bacamonte, eso es un desastre. Que a la que la baja, la que baja así, agarra la principal. Que está el supermercado, claro. Cuando tú vas. Oye, eso es un desastre, oye. Yo quiero hacer una denuncia. Ahí está, compartimos contigo la denuncia. ¿Cómo es que se llama el muchacho o el señor de... Gilberto. De el mentado osito, oso. Oso. De la basura. Sí. O sea, él me tiene la calle... bien fea, harta. Pero él no es el administrador de la autoridad de aseo. Pero a mí siempre me mencionan a ese man. No. ¿A quién se dirige en este caso? ¿A quién tengo que dirigirme? El administrador de la autoridad de aseo. Se me olvidó hasta el nombre. ¿Quién es el administrador de la autoridad? Vamos a buscar. Averiguar ahí para decirle de una vez. La calle ahora para diciembre tan horrible. Ahora me acaban de mandar un mensaje que en este momento acabamos de cometer un error. Y el error que acabamos de cometer es bien grave. Y todos tenemos que estar de acuerdo. Ajá. ¿Saben por qué? Porque no te hicimos el jacata. ¡Ah! Sí,
pero el Hakata lo va a hacer. Ese man que está ahí, ¿ves? No, ya fue. El Hakata lo va a hacer Risita Portavio. Véngase para acá. ¡Adelante, Risita! Felipín, póngase hacia abajo, por favor. Sin correr, con calma, con calma. Todavía, todavía. A ver. Caramañita, para este año, ¿no? Oye, Caramañita, ¿cuándo, oye? Voy a ti. Si soy un profesional, ¿cuándo? ¿Cuándo? Uno, dos, tres. ¡Hakata! Muchas gracias, Risita. Gracias, Risita. Estás asegurando 3 meses más, Risita. Son 3 meses que estás asegurando más de Hakata. Qué barbaridad. Ya la vida, loco. A ver. Una llamada. Atención. Siguiente llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos habla su denuncia? Vamos a ver si podemos reconectar 366-0819 o también el 09 para Milka, que nos compartan sus denuncias. Milka, me estabas anunciando que en tu área está eso. No se puede caminar. No mi área, hermano, no exactamente mi área. Todo Panamá, ¿te acuerdas cuando íbamos? Dije que brisas navideñas y brisas de basura. Bueno, eso es lo que está pasando ahora con mismo. Con todo. Por todo lado, hermano. Hay una llamada, creo. Simplemente ahí en el área no. Vamos a ver, tenemos una siguiente llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos habla su denuncia? Bueno, le hablamos de aquí, de La Chorrera. Cuéntenos. Del área de La Mitra. Era para denunciar que las calles prácticamente son cráteres. En especial, la barrera de Colina de San Francisco. Una barrera completamente nueva y es más cráteres de lo que hay calle, calle. Qué barbaridad. Gracias entonces por compartirlo con nosotros, a ver si Anita tiene la oportunidad de ir por Chorrera. Eso es horrible. El administrador de la autoridad de aseo es Eladio Guardia. Sí. Eladio Guardia. Ese es el hombre. Y lo más triste de este caso, tú sabes qué, que ya la otra semana es Nochebuena, viene Navidad, ¿y qué sucede? La gente compra los regalos, las cajetas y los juguetes y todo va para basura y no ha limpiado comida nada. También, no, comida, no, alimentos. Lo que se espera. Está horrible. Ahí en San Felipe también hay una montaña de basura, porque ahí mismo está la policía, ¿no? Sí. Una montaña de basura horrible. ¿Dónde? Y ya yo he ido allá. Paparazzi, tú eres esa área donde está es el banco o la caja de ahorro en la 5 de mayo. Ah, no, la central es la central. Es la caja de ahorro. Y el Banco Nacional. Bueno, ahí hay una esquina, brother. No. Ahí hay una esquina que no se sabe si es otro país. No, y lo más triste del caso, pero eso también tiene que ver el municipio y la Junta Comunal, porque tienen unos puestos ahí de vender fruta, de vender verdura, piensa que tú eres pollo extranjero. Asado, y eso es algo, hasta pero para arreglar relojes. ¿No lo habían quitado ya? Bueno. Habían. Pero ya como que la gente nuevamente se está ubicando. Cualquier cosa con respecto a las basuras, usted puede llamar también al 311 y ahí también puede compartir sus denuncias. No es para recargar. Ese 311 no es para recargar. Ahora para diciembre, yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver, siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y su denuncia? Buenas noches. Saludos. Buenas, adelante, brother. Mire, es una denuncia para la señora Nilka que está ahí de Caledonia. Venga. Mire, señora Nilka. Dígame. Hoy pasé por ahí por Caledonia, ahí en este mercadito de Caledonia, al frente del mercadito de Caledonia hay una casa de empeño que se llama San Ramón. Uh-huh. Bueno, ahí hay un techo ahí que cualquier momento se le va a venir abajo a los trausantes y va a causar una muerte, que tiene un chorro de agua. De agua, sí, yo sé, yo denuncié eso también. Y ese techo está frágil ahí, que cualquier momento la gente va pasando por debajo y se le va a venir encima y va a haber un muerto. Y a lo que están trabajando ahí mismito. Sí, señora, ahí yo pasé. Y otra cosa que le iba a decir, que los jubilados que se pongan en la pila, que no le crean a Varela, porque Varela le quiere meter la cañampa porque le quiere rebajar lo que la asamblea aprobó. La asamblea aprobó un aumento para ellos y Varela le quiere dar un cuara. Varela, que se dé sinvergüenzura porque le está dando $300 a los guardias de bono. Y él, la otra vez también, cogió $300,000 para irse a pasear con su familia a las Olimpiadas allá en Rusia, en Moscú,
y se lo aprobaron en 2 minutos. Se lo aprobaron. Eso sí es verdad, caballero. $300,000. Sí. Es mundial. Es sinvergüenza lo que es él. Cree que el pueblo es pendejo. Muchas gracias. Oye, oye. Gracias a usted por compartir. Y este no se nota que es un CD ni un PRD. Es un ciudadano molesto. Molesto de verdad. ¿No? Que nosotros no. Él no dijo que vamos a repetir, que oye, el gobierno y otra, no nos otra cosa que yo quería decir, y los condominios conductores que cogen el centenario en el día. A ver. Yo no sé por qué la autoridad del tránsito no habilita un tercer paño para los que vienen del área oeste hacia Panamá. Eso es horrible después que tú pasas Merca a Panamá. Sí. Porque yo no sé cuántos años tienen esta gente reparando la carretera del Centenario. Ellos son unos funcionarios. A las 5 de la tarde trabajan la obra y se acabó. Y se forma oye, el tranque en el tienes día. Tienes toda la razón cuando tú vas o cuando vas para el interior también que agarrar el Centenario. Y tú ves lo mano ahí desviado. Sí. Sin desviado. No, y no trabajan en las noches. Clase de camarones. Entonces, que se señores ganó de la policía de tránsito. Tenemos otra llamada, chicos. Un momentito. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Escúchenos buenas por el teléfono noches. Y no por el televisor. ¿Ok? Ahora sí. Buenas noches. Ahí está bajando el volumen. Vamos a ver ahora si sí. podemos, bueno, vamos a ver. Ah, sí. La próxima vez que nos llamen, recuerden, nos escucha por el teléfono y no por el televisor, sí, así nos comunicamos mejor. Oigan, para el área de la Federico Boyd, como el inicio de la calle 50, en días pasados, unas ramas de un árbol cayeron sobre un vehículo en horas del día. Lo removieron y todo, pero ahora cortaron el árbol y dejaron entonces todo eso a un lado, que si las ramas, que si las hojas, y obstaculizan uno de los paños. Hice un tremendo tráfico en horas de la mañana hasta antes de las 9 de la mañana. De verdad, señores, horrible. Terminen el trabajo. Porque esa es una calle bien pesada para el inicio de la calle 50, muy transitada, y es insoportable que no puedan terminar de remover el árbol. Venga. Por favor y gracias. Tenemos una siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos y su denuncia? Hola. Buenas noches. La señora Idre, mire, de parte de acá de la cumbre, ajá, lo que es el área de Villasaita, Dios Padre, ¿hasta cuándo con los tranques, señor? Imagínese que usted agarra en una sección que usted antes agarraba 5 minutos, ahora son hora y media. La calle de donde está la estación de San Isidro del metro, uh-huh, la hicieron hace 15 días, la desbarataron, que yo no sé cuántas pulgadas media de ancho en cemento. Yo no entiendo qué es lo que pasa con este gobierno, nos tiene enredado, complicado, hasta cuándo ya, amiga, que se acabe este martirio. Gracias. Amiga. Ya se oye, fue. Se me fue. La pregunta era cuántas unidades de tránsito están en ese momento, para que aceleren un poquito más la incomodidad que existe. Pero cuando tú vas a ver, no hay nadie, hay un nadie. No, ¿sabes dónde hay? No, no. ¿Sabes dónde hay bastante tránsito? Como a las 5 o 6 de la tarde, en la rotonda de Vía Israel. ¿Sí o no? Entonces se coordinan para parar uno de los carriles, como el que viene de, eso es Punta Pacífica, o el que viene de la Vía Brasil, o el que viene de la Vía Israel, y van parando uno y se forma un tráfico pesado. De verdad que esa iniciativa no se la puedo aprobar, porque es horrible. Primero porque tienen un paño cerrado en la rotonda, como quien viene de la Vía Israel en dirección a calle 50, y segundo porque el tráfico lo hacen mucho más pesado. No, creo que mejor que lo dejen sin lugar. No he visto, hay dos rotondas que son el terror de la montaña, una en Tocume, donde está la siesta de Tocume, uh-huh, que hay una, eso para el aeropuerto por allá, sí, eso es el terror de la montaña. ¿Y otra es la rotonda que está en la avenida Los Mártires, donde tú sales, que vienen los que vienen bajando del Gorgas y todo para allá abajo, sí, ahí lo que va para allá, se cuenta que lo que va para acá, y no hay unidad de la policía que ponga. No hay nadie, acá. No hay nadie, boludo. Ay, sí, no están. De verdad, claro, hay que distribuirlos mejor. Siguiente llamada. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, Roberto. De... Cuéntanos, señor Roberto, su denuncia. Sí, de la lucería, sí, sí. Aquí cerca, dele. Adelante. Sí. Acá, después que ustedes hicieron una campaña por la cantidad de robos que hubieron en las casas, claro, se dio la tarea, pues, que la policía hizo unos operativos y se hizo... Pero nadie, todo el mundo perdió sus cosas y nadie pudo recuperar nada. Y ahora nuevamente la falta de vigilancia en este barrio. Es increíble. Y vemos las clases de personas, pues, extrañas, que andan por el barrio. Dando la vuelta. Dando la vuelta, y la policía... No brilla por su ausencia. Por, y ahí no hay una estación de policía cerca de la iglesia. No, ya esto no existe hace muchos años. Ay, ya, mira tú esto. Vida, la eliminaron. Mira tú esto. Sin ninguna razón de ser. Es más, se estableció una a más abajo, porque está la escuela Japón, y tampoco nunca se pudo concretar porque ellos no le dio la gana. Así que, y también otra denuncia que quería decir. Esa es una parte de este barrio. La otra parte es
que paparazzi lo hizo, ya hizo la denuncia sobre la estación del metro de Carrasquilla. Ajá. El Irán tiene toda la disposición de reparar esa fuga, que tiene meses. Sí. Y se tiene esos cráteres que se están viendo y cada vez se revienta más esa calle, pero el tránsito no da permiso al Irán para reparar la fuga, porque se le ha pedido hasta domingo y ellos ni siquiera han contestado para el permiso, porque nosotros no, el Irán no puede cerrar la calle así a lo loco. ¿De permiso? Tienen que sacar ellos, se saca el permiso, pero ellos no dan respuesta. Qué difícil debe ser eso, decirle a la gente del a Julito, mi hombre. No sé, pero yo siempre lo veo por ahí, Julito, ¿qué pasa? El problema es que la carretera, el tránsito es horrible. Allá en Burunga, en Arreján, los que conocen Cerro Castillo, que es uno de los lugares donde tú desvías en el tranque de la mañana, que tú entras por la barriada Colina del Sol y sales de Cerro Castillo, sales a Burunga y sales a la principal, esa carretera está en un estado deplorable. Y no ha habido manera ni que la autoridad de tránsito o el inoperante del MOC arreglen eso, man. Tú sabes que a veces yo te digo, yo quiero decir algo. Yo no sé si es que el presidente de la República elige mal quienes van a ser encargados del ministerio o los que están dentro del ministerio, no le da la gana. Pues. Punto para analizar, pero tenemos una última llamada. Vamos a ver con quién conversamos y su denuncia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Marco. Desde acá, desde las tablas, un poquito lejos. Hombre, cuéntenos. La gente de las tablas, venga. Y aunque esperamos por acá, Nica, rico todo. Ahí está. Una buena lechona te van a tener preparado por allá para que sepa. Mi denuncia es referente al Parque de las Tablas, señores. Ajo, ¿qué pasa por allá? A ver. El Parque de las Tablas, durante todo el año, carnavales, fiesta de julio, de Santa Librada, pues. Eso. Ahora el desfile de las mil polleras, noviembre. El representante Domicio Ruiz, con nombre propio, lo alquila para poner total diferentes puestos de ventas, sabe, comida. De todo. Claro. ¿No? En los carnavales llenan el parque de bleacher y ese señor, con toda la plata que recoge, no es capaz ni de arreglar el parque. Espérate, el parque está destrozado. Si quieren, vengan y háganle toma a toda... No, pero vamos a hacer algo más rápido. Nosotros tenemos una línea que se llama 6000, escuche bien, 6000-4236. Tómele una foto y nos la manda y aquí la colocamos. Mándenos la foto. Mándenos la foto. Pero es que en las tablas, oye, ese problema, o sea, el billete que se vende los cuatro días de carnavales. No, y no solamente carnavales, porque un culo vale como $15 y vacío. Ahorita estamos cerca a fiestas de fin de año. Ajá, y ahí fin también de año. Se llena. No, oye, esto no puede fin ser. Fin de año, carnavales, ya mil polleras. Ahora, una cosa lo que el señor dice, ajá, y otra cosa es que cuando él mande la foto, si es que la manda, porque hay que buscar la otra parte. Tampoco vamos a darle plomo al tipo y de repente habló a lo loco ya. Pues no es así, hay que mantener el parque porque al final eso forma parte de los tablones y todos los extranjeros que se dan cita para distintas fiestas, señores. De los carnavales. Vamos a la pausa, regresamos en breve con la parte final de Mucha Noche. Nilka, te tengo una buena noticia. Vamos para los carnavales de 2019, papá. Así que prepare ese bolsillo y el chorcito ese. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto el montón, Dios bendiga el reggaetón, amén. Ay, dale, bésame, 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 bésame. Sabes que te tengo loca. Estamos de vuelta, señores, ya en la parte final de hoy miércoles, Mucha Noche. Claro que sí, un programa divertido. Me gustó muchísimo el programa del día de hoy, señores. Nilka todavía se queda con nosotros, pero vamos a compartir la caricatura de Rack. A ver qué. A ver a continuación. La caricatura de Rack. Milagro. Acoro. Dios. Bomba de tiempo. Literal, de tiempo. Así. Totalmente. Así se mueve donde la pase, cosa. Donde tú trates de colocar un pie, el otro viene. Todo la cabeza. Nilka, ¿tienes saludo antes de irnos? Claro, un saludo para mi bella y adorada hermana Carmen Denny, te quiero mucho. Y un saludo para el Rasta. Rasta, no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Quiero enviarle un saludo en especial. Pero ahí está tu saludo. A Taira, tu hija que se graduó. Vale, pero yo quería decirlo también. A mí no se me. Ah, tú lo puedes. Dilo, yo te lo acabo de decir. Te quiero un saludo felicitarte. Para mi bella y adorada ella. Que se me graduó de sexto año. ¡Ay, fuerte el aplauso allá! Con mucho esfuerzo y sacrificio. Sí, papá, sí, ahí está la señora. Bastante trabajo aquí en Next Baby. Exacto. Para yo pagar eso.
Eso. Muy bien, rico todo. Saludos también para Mardoqueo Quiñones, que me estaba escribiendo, que dice que todas las noches disfruta del programa. Gracias siempre por disfrutarlo. Nos vamos despidiendo. Mañana es día de reflexión. Se cumplen 29 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Así que para muchos, la historia, todo esto, ustedes algunos la conocerán. Y mañana, paparazzi, deberías tener algunos datitos curiosos. Yo tengo una entrevista mañana de lo que vivieron la gente el 20 de diciembre, dónde estaban colocados, qué estaban haciendo en ese preciso momento, y de verdad que fue triste. Y muy triste. No sé por qué ningún presidente, ni la asamblea, tomó esto como algo serio de duelo nacional. Claro. Mira, un dato curioso, y recuerdo, como a las 11:45 fueron los primeros bombazos, y recuerdo que estaban dando TVN, tenía, que era el canal de los militares en ese tiempo, un juego de los Lakers. Okay. Entonces, ese movimiento, mucha gente, el Chorrillo estaba de fiesta porque era la Navidad, y la Navidad en el Chorrillo era los discos de Mal Rivera, el Gran Combo. Y este tiempo estaba Karim Abdul. Exacto, estaba James Worthy, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson. Karim Abdul, que le metió así, ya te acuerdas. Wow. Exacto. O sea, se vivía una... ahí sí era lo verdadero creyente de la NBA. Sí. Y se recuerda mucho que ese día se fue la luz, pero la claridad del fuego y de lo que los bombazos, se veía clarito las cosas. Y una de las pocas emisoras que estaba transmitiendo y defendiendo y que le decía a la gente vayan a las armas, era boom, era la Radio Nacional. Ah, mira. Que después fue bombardeada porque quedaba en la Contraloría, estaba en la Contraloría arriba y un helicóptero lo bombardeó. Bueno, historias que para el día de mañana también tendremos algunas otras curiosidades para todos ustedes que conozcan. Así que nos vamos despidiendo. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana puntual a las 10. Y como siempre, señores, hay que agradecerle a todo el equipo que hace posible que este programa salga aquí en el Canal 21, el Departamento de Operaciones, Promociones, los camarógrafos, y nos vamos de esta manera. Yo le llego solo, dime cuándo. Y pasamos un buen rato, pasamos un buen rato.